श्रेष्ठं मनमपि ऋषिचिपुत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजामुरीपुरीं मातुरीं कोष्ट्वातिम् राधाकुन्दमङ्गिरिवरम् ओ राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्व्यचावि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दर शिखण्डशेखर स्मरहासुमुरली मनोहर राधिकरसकमम कृपनिधे स्वप्रिय चरण किङ्करीं कुरु तवैवस्मि नाजवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तकम्. First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhyatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Ashtotarasta Sri Rupa Nuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en miles de flores, a los pies del loto de mi amado maestro espiritual, Ashmadiya Paramadhyatma, Guru Pada Padma Nityalila Pravista, Astotara Shatra Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada, al Guru de mi Guru y a toda la sucesión discipular de la Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturubhastha Kripasindubhaya Chapadidam Pavanebho Vaishnavibhyo Namo Namah. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos aquí, Vanchakalpa. So today, we are discussing part 4 in this series on the subject of Nam Tattva. Entonces, el día de hoy vamos a hablar la cuarta parte de esta serie acerca de Nam Tattva. So just to get everyone up to date, in part 1, we addressed the ontological issues concerning the fully transcendental identity of Nam Prabhu, the holy name. Entonces vamos a hacer un resumen para todos aquellos para que se pueda seguir con este seminario. En la parte 1 hemos explicado todos los asuntos ontológicos que tienen que ver con la naturaleza trascendental, la identidad trascendental del santo nombre. In part 2, we answered the question, if the holy name is fully transcendental, how is it possible for a conditioned soul with a material mind and senses to come in contact with the holy name? Y en la segunda parte hemos respondido la pregunta de cómo es posible que el santo nombre de naturaleza trascendental pueda ser pronunciado por un alma condicionada con sus sentidos materiales. Then, in part 3, we elaborated upon that subject through a deliberation on why the holy name is considered to be an avatar of the Supreme Godhead. Y en la parte 3 hemos
continuado explicando la segunda parte, pero se ha deliberado mucho más en lo que el porqué del santo nombre es considerado un avatar de la suprema personalidad de Dios. So now in part four, today we want to begin a very close investigation of two interrelated topics. Y el día de hoy vamos a comenzar a hacer una investigación profunda sobre la relación que tienen estos tópicos, estos dos tópicos. So the first one is the peculiar phenomena of the sequential stages of subjective realization of the Holy Name. Y entonces el primer tópico, el primer punto es cómo se da este fenómeno peculiar de una secuencia progresiva, subjetiva de la experimentación del Santo Nombre. And secondly, what is the relationship between kirtan, chanting, and smaran, remembrance? Y también el segundo punto es vamos a explicar cuál es la relación que se tiene entre kirtan, el canto, y smaranam, que es el recuerdo. So this relationship between kirtan and smaran, chanting and meditating, is it's essential to understand this subject, to understand the method of Raghunuga Bhakti in our Gaudiya tradition. Entonces, el entendimiento propio de esta relación de kirtan, que es el canto, y de smaranam, que es la meditación, es esencial para comprender la metodología que se utiliza en el Raghunuga Bhakti de acuerdo a nuestra línea de Gaudiya. And by this analysis, a person can readily understand what is a genuine Raghunuga Bhakti practice and the imitation of Raghunuga Bhakti. Y a través de este análisis, la persona puede comprender qué es la práctica genuina de Raghunuga Bhakti y qué es una imitación. So, first, we want to discuss the peculiar phenomena of how the Holy Name reveals Himself in a sequence of stages. Entonces, el primer punto es que vamos a analizar cómo este fenómeno peculiar se hace la manifestación del Santo Nombre en diferentes estados. We use the word peculiar because if we meet a person in our everyday life, when they walk into the room, we see that person, we see his qualities, we see his activities all at once. But when we become acquainted with Krishna, first we experience his name, and then we experience his name and his form, but without qualities. And then his name and form and qualities, but without pastimes. And like this. So there's a sequence which is very different from our everyday experience of worldly objects. Entonces, ¿por qué utilizamos esta palabra que es peculiar? Porque en general nosotros cuando hay una persona que entra a la sala y nosotros vemos a esta persona, nosotros podemos percibir a esta persona con sus cualidades, sus actividades, ¿no? Todo en uno. Pero en el caso de Krishna, ¿qué sucede? Que primero a Krishna va a ser percibido a través de su nombre. Después de su nombre va a ser percibido por su forma. Y cuando esté su nombre, su forma, vamos a ver sus cualidades. Después de sus cualidades, tal vez los pasatiempos. Entonces, esta es una secuencia que es muy diferente a nuestra percepción diaria, ¿no? De cualquier objeto material. So, this subject is very fascinating. And if you can grasp it, then you can understand what are the actual stages of internal development. Entonces, este tema es muy fascinante y si ustedes lo pueden comprender a profundidad, entonces van a ver cuáles son los estadios internos de avance. So, to set the groundwork for this subject,
We're looking at Bhaktisandarbha Anuchay 256. Entonces, para poder poner contexto a esta explicación, vamos a hablar de los Bhaktisandarbhas Anucheda 256. In this section of Bhaktisandarbha, Srila Jiva Goswami is taking great care to meticulously describe the nature of each anga of bhakti, and he's beginning here in this section to explain the nature of first shravanam, hearing. Entonces, aquí en estos Bhaktisandarbhas, Srila Jiva Goswami ha explicado meticulosamente lo que son los angas del bhakti, y precisamente en este texto va a explicar cuál es la naturaleza de shravan, del escuchar. Mm-hmm. So he's saying, pratamam namnaha shravanam antakarana shuddhyatam apeksham. Shudei chantah karanei rupa shravanena tad udoy yogyata bhavati. Samyag udite cha rupe gunanam sporanam sampadyate. Tatasteshu nama rupa guneshu tat parikareshu cha samyak. Spuriteshu eva lilanam sporanam shushtu bhavat ityabhi pratya sadhana kramo likitaha. Evam kirtana smaranayor geyam. Now the meaning. Pratama means at first or in the beginning. A person must hear the holy name to achieve purity of the antakaran, that is your chitta or the psychological faculty. Entonces, aquí en esta palabra, en esta primera palabra, se dice, al inicio, la persona debe escuchar el santo nombre para purificar su antakaran. ¿Qué quiere decir? Su chitta, su conciencia psicológica. Mm-hmm. So, the ability to purify the chitta is dependent on one's effort and one's prayer and mercy combined together in hearing the holy name. Entonces, aquí se dice, la habilidad de poder purificar la chitta depende de nuestros esfuerzos, nuestra oración y la misericordia, todo junto al escuchar el santo nombre. And if one is hearing the holy name very attentively and without offense, the antakaran, the chitta, becomes cleansed, becomes shuddha, pure. Entonces, si uno escucha y canta atentamente, sin ofensas, el santo nombre, entonces va a poder purificar su antakaran, se va a limpiar su antakaran, su chitta. Hmm. Anta means inside and karan means sense. So we have our outer senses, five knowledge acquiring senses and five working senses, the gyanindriyas and kamindriyas. And we have the antakaran, that is the subtle body. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué significa antakaran? Anta quiere decir interno y karan quiere decir sentidos. Tenemos nuestros sentidos internos que componen el cuerpo sutil. En el cuerpo externo tenemos cinco sentidos de adquisición de conocimiento, los gyanendriyas, y tenemos cinco sentidos de trabajo, los karmendriyas. Mm. Now, a person may say, how do I know when my antakaran or my chitta has become sufficiently purified? Entonces, alguien se puede preguntar y decir, ¿cómo sé que mi antakaran o mi chitta ha sido purificado, ha sido limpiado lo suficiente? So, in regard to this, Jiva Goswami said, saying, Shudai chakan antakarane rupa sravanena tad udoyo gita bhavati. When the devotee, after listening to the name for a long time, and he's become purified, then when he listens to the description of Sri Krishna's beautiful form, then the beautiful form of Krishna begins to awaken. It's reflected in his purified chitta. Entonces,
Jiva Goswami responde que cuando el devoto, después de haber escuchado por un tiempo el santo nombre, cuando escucha la descripción de la bella forma de Krishna, esta bella forma de Krishna inmediatamente se despierta, se refleja en la chitta del devoto. Then, when the form of Krishna has completely awakened in the heart of the devotee, then when one hears about the qualities of Krishna, then the qualities of Krishna begin to manifest in the heart of the devotee. Entonces, cuando la forma hermosa de Krishna se ha despertado, se ha manifestado en el corazón del devoto completamente, y luego cuando el devoto escucha las cualidades de Krishna, estas cualidades también de Krishna se manifiestan en el corazón del devoto. So the word Rupa Goswami uses is a spuranam, which means one is experiencing a spurti, an inner vision. Entonces, la palabra que utiliza Rupa Goswami es spuranam, que viene de spurti, que quiere decir una visión, en visión. Tatasteshu nama rupa guneshu tatparikarsheshu cha samyak spuriteshu eva lilanam spuranam shushtu bhavati. That means that when one has after one has had a spurti, an awakening, very clearly, of the qualities of Sri Krishna, then gradually the characteristics of his parikars, his associates, begin to manifest in the heart. Entonces, después de que se tiene este esfurti de las cualidades de Krishna que se han despertado en el corazón del devoto, entonces luego sucede las características de sus parikars, es decir, las características de sus asociados. Then, when the Krishna's name, form, qualities, and associates have blossomed into their full splendor in the heart, then the pastimes of Sri Krishna begin to appear. Entonces, cuando el nombre de Krishna, su forma, sus cualidades, sus asociados florecen, se despiertan en el corazón del devoto, entonces a partir de ahí recién se manifiestan sus pasatiempos. So, sadhana kramo likita, Srila Jiva Goswami is saying, this has been described here to show the sadhana kram, the sequence of experience of the person who's doing the sadhana bhakti. Entonces, aquí Jiva Goswami explica, está describiendo cuál es este sadhana kram, qué quiere decir la secuencia de la experimentación del devoto, de la persona que está practicando sadhana bhakti. So then he said, evam kirtana smarana yor gyayam, which means that it should be understood that the same sequence which has been described here in regard to sravanam, hearing, is also followed in kirtanam, chanting, and it's also applicable to smaranam, or remembrance, meditation. Entonces, aquí Jiva Goswami también explica que esta misma secuencia que se ha explicado con Shravan, con la audición, se repite también en kirtan y también se repite en el smaranam, es decir, en el recuerdo o la meditación. So this is a very important subject because very often we see that devotees, they try to enter into some realization of Krishna's pastimes, but in a vyutkram, in an irregular way, without any sequence. Entonces, este tema es muy importante porque vemos que generalmente los devotos tratan de experimentar pasatiempos de Krishna, pero que no es de una forma regular, más bien es irregular, no es una forma correcta de hacerlo. So, here Srila Jiva Goswami Pad is describing that until one stage of the sequence has become complete, then that means that stage has awakened as a spurti in the heart. It is not possible for the devotee to have the realization of the next stage or the next stage, the higher stages.
Entonces, aquí Jiva Goswami está explicando que a menos que se complete el primer estadio, es decir, que se complete el primer estado, ¿qué quiere decir que se complete el primer estado? Es decir, que se tenga un esfurti, que se tenga una visión, no puede pasar al siguiente estadio. No puede haber una realización. So, an attempt to forcefully progress faster than one's level of adhikar or eligibility will result in frustration. Entonces, ese intento forzado más allá de tu adhikar, es decir, más allá de tu cualificación, esto va a llegar a ser una frustración. And if one will try to forcibly go to the higher stages in the sequence, one will meet with very formidable internal obstacles. Entonces, si uno igualmente, forzadamente, empieza a adentrarse en estadios más elevados, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar muchos obstáculos internamente. And one will not be able to overcome those obstacles. Y uno no va a poder superar estos obstáculos. So then that person, they will give up out of complete exhaustion after making a great effort but misapplying their energy. Entonces esta persona va a estar en un estado exhausto y va a dirigir su energía equivocadamente. So the spurti or the appearance of Krishna's Naam, Rup, Gun, Lila will not take place until one has reached the requisite level of a shuddhata of the antakaran, purity of the inner sense. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este esfurti o esta visión tanto de Nam, Rupa, Guna, es decir, del nombre, la forma, las cualidades de Krishna, no va a suceder, este esfurti no se va a dar hasta que el devoto tenga un antakaran completamente puro, completamente purificado. It depends on the degree of shuddhata. Yes, depende del grado de shuddhata, es decir, depende del grado de purificación del antakaran, es decir, de la chitta. So, and another thing to consider is aparad, the presence of some offense. Y también otro punto a considerarse es la presencia de las ofensas de aparad. So, Srila Bhaktivinoda Thakur has written an article called Vaishnava Ninda, the criticism of Vaishnavas. Entonces, al respecto, Srila Bhaktivinoda Thakur ha escrito un artículo que se llama Vaishnava Ninda, que quiere decir la crítica a los Vaishnavas. Which is the first of the 10 offenses to the holy name. La cual es la primera de las 10 ofensas al santo nombre. So there he said that if one commits a namaparad, then a spurti of the name will never take place. Entonces ahí dice que si uno comete namaparad, el spurti nunca va a ocurrir, nunca va a suceder. And without such spurtis, it is not possible to become a Vaishnava. So you understand, a Vaishnava is a person who actually has a realization of Krishna. Y sin este esfurti, no puede ser llamado esa persona un Vaishnava. Entonces, entiendan que el Vaishnava en realidad tiene una experiencia de Krishna. Mm-hmm. A eso se le llama Vaishnava. Just to summarize the first part of our discussion, the conclusion is that if we are not experiencing a spurti, it's either due to insufficient purity of the heart, in which case one has to listen very carefully to the holy name more, or it is due to the presence of the reaction of some aparad, some offense. Entonces, aquí para hacer el resumen, en conclusión,
Se dice que si uno no está experimentando un esfurti del santo nombre, entonces se debe a dos cosas. Puede ser primero a una insuficiencia de la pureza del corazón o segundo por la reacción de unas ofensas a parada. So, if a spurti is not coming when we chant, the reason is this, either a lack of purity or an offense. Now, no technique, there's no special secret technique of artificial smarnam that can remedy these two problems. Entonces, si este spurti no se está manifestando, no se está dando, puede ser primero por la ausencia de la pureza de la chita, o puede ser debido a una ofensa. Entonces, no existe ninguna técnica especial, artificial, que esté relacionada con el smaranam, con la meditación. Sometimes devotees think, oh, if I learn some secret technique of how to remember, then I'll get some realization. But actually, the holy name reveals himself when one is free from offense and the heart is sufficiently purified. Entonces, a veces los devotos piensan, oh, voy a aprender una técnica secreta para poder recordar cuando estoy cantando el santo nombre, pero esto no es así porque el santo nombre se revela a sí mismo cuando hay una suficiente pureza o no hay ofensas. Okay, so now you have to listen very carefully to this subject, all the details of this subject, and all the parts after some time they'll come together clearly. Entonces, ustedes tienen que escuchar muy cuidadosamente, atentamente, cada una de estas partes para que luego todo vaya siendo unido en un conjunto. Because the question comes, well, what exactly is the antakaran or the chitta? Or what does it mean by yashudata of the chitta? And so on. Because these are terms and we have yet to define them. Entonces, alguien puede estar pensando qué es exactamente esto del antakaran, qué es exactamente la chitta o a qué se refiere este shudata chitta, o sea, la pureza de la chitta. Entonces, son terminologías que tenemos que entender profundamente. So we'll be coming to clarifying all of these points one by one. Entonces vamos a ir aclarando estos puntos uno por uno. Now, some persons think that the antakaran does not have to be pure to do smaranam. So I want to give praman from Srila Jiva Goswami, which stresses that to do smaranam, remembrance, then this is necessary, absolutely necessary to have the shuddha antakaran, pure chitta. Entonces, tal vez algunas personas piensan que no se debe tener este antakaran completamente purificado para realizar smaranam. Pero voy a aclarar aquí la explicación de Jiva Goswami, que dice que sí es necesario tener un shuddhata chitta, es decir, una chitta purificada para realizar smaranam. Okay. In Bhaktisandarbha Anuchet 275, there he said, Atha sharnapati adibhi shudanta karnas chet aitanya vidyamananam ichattam vakuto bhayam ityadi uktatvam nama kirtan aparityagena smaranam kuryat. So the meaning is that if the antakaran of a person has become purified by surrendering to their spiritual master and engaged in hearing and chanting, then without giving up chanting, they can perform smaranam. Entonces, en este Bhaktisandarbha de Anucheda 275, Srila Jiva Goswami explica y dice, aquella persona, si es que tiene un antakaran purificado a través de la rendición a su maestro espiritual, a través del servicio a su maestro espiritual, está cantando, está recordando, está escuchando, está cantando, entonces sin dejar de cantar puede manifestarse la remembranza, es decir, el recuerdo. Mm-hmm.
Because in Srimad Bhagavatam, it is said, Etanya vidyamananam ichatama kotobayam yoginam nirpanirnitam harinamanu kirtanam, that all persons should, whether they have desires or whether they desire liberation, whether they're yogis or jnanis, everyone should engage in bhakti yoga through the continuous chanting kirtan of the holy name. That is the fearless path of progress. Entonces, porque en este verso de Srimad Bhagavatam se dice, todas aquellas personas, todas las personas que estén con deseos o que estén con deseos de liberación, que sean yogis, jnanis, todos aquellos que se ocupen en bhakti yoga deben hacerlo a través del continuo canto del santo nombre. Este es el camino menos temeroso para avanzar. So Srila Jiva Goswami is quoting this verse, Etanya Vidyamananam, from 2nd Canto, Chapter 1, Verse 11, to give evidence that when you take up Smaranam, it should be Kirtan Aparityagena. You should not give up Kirtan. You should do Kirtan and then add this Smaran to the Kirtan. Entonces aquí Jiva Goswami está citando para dar evidencia este verso del Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 11, que dice que uno debe realizar el kirtan, es decir, no abandonar el kirtan, el canto del santo nombre, sino que adicionar a esto el smaranam, el recuerdo, la remembranza. And also the important words here are shuddha antakarnas chet, that means if, only if your antakarna has been purified by surrender to guru and shravan and kirtanam, you can take up smaranam. So there's a condition for taking up the practice of smaran. Entonces aquí hay esta terminología en este verso que dice, a menos o si es que el Antakaran ha sido purificado a través de la rendición al maestro espiritual y puede realizarse entonces Shravana y Kirtan y adicionar a esto lo que es el Smaranam, es decir, Shravan, escuchar, cantar y puedes tú recién realizar Smaranam. So a person may say, my heart is not pure, so I know I can't do Lila Smaran, very high Lila Smaran. I'll remember some not so high Lila. Entonces, algunas personas pueden decir, bueno, es cierto, mi corazón no está completamente purificado, pero puedo hacer ciertos Lila Smaran, es decir, recordar ciertos Lilas, pero bueno, voy a hacerlo de Lilas que no son tan elevados. So, Srila Jiva Goswami is saying that what to speak of Lila Smaranam, but there should be the Shuddhata of the Antakaran, the purity of the heart, even to do Naam Smaran. What to speak of Rup, Gun, Parikar, etc. Just to do Naam Smaran even, the heart should be pure. Y entonces Jiva Goswami dice, ¿qué hablar de hacer Lila Smaranam? Porque en realidad tiene que estar Shuddhata Antakaran, es decir, tiene que estar limpio este Antakaran, purificado, incluso para hacer el Nama Smaranam. ¿Qué decir de Rupa Guna Smaranam? Primero tiene que estar limpio el corazón para poder realizar Nama Smaranam. So, Srila Jiva Goswami Pad in Anuchet 276 of Bhaktisandarbha, he says, Nama Smaranam tu Shuddhanta Karanatam Apekshate, that the ability to do Naam Smaran, just meditate on the names of Krishna, depends on the purity of the Antakaran. So King Uta, what more we can say about remembering his form and qualities and pastimes? Entonces, en el siguiente Anucheda 276 del Bhaktisandarbha, Jiva Goswami dice que la habilidad para poder hacer Nama Smaranam, es decir, el recuerdo, la meditación de los nombres de Krishna, es necesario tener pureza del Antakaran, es decir, la purificación del Antakaran. Entonces, Kim Uta, ¿qué quiere decir? ¿Qué decir de realizar de recordar los nombres, formas y cualidades de Krishna? Now, in the Bhaktisandarbha Anuchet 278, Srila
Jiva Goswami will speak about the Kram, the sequence, but he's going to add one important point that he did not describe in regard to hearing and chanting. This is a special feature of Smaran, remembrance, and that is seva, manasik seva. At which stage can one render service in the mind, in the purified mind? Entonces, en el Anucheda 278, aquí también Jiva Goswami da este kram, esta secuencia del canto y de la audición de Shravanam y Kirtan, pero también aquí hace una adición de una característica especial que va a ocurrir con Smaranam, que es el seva, es el servicio, o manasi seva. Entonces, de acuerdo a cómo está purificado la chita o el antakaran, uno puede realizar este manasi seva para hacer Smaranam. Very good. So, this is Anuchay 278. Atha purvavat kramasopana ritya sukalabhyam guna parikara seva lila smaranam chanusandheyam. The meaning is, he's saying, in order to easily attain realization, one should practice smaranam in a particular sequence, beginning with nam, rup, gun, parikar, and now he's entering in the next stage, seva, and then lila. So seva, manasik seva, is the stage that comes between the realization of Krishna's associates and, that means after the realization of Krishna's associates and before the realization of Krishna's lila. Entonces, en esta anucheda, Jiva Goswami explica que dice, y dice, para poder tener una experimentación, una realización fácil del Nam Smaranam, entonces uno tiene que seguir una secuencia particular del Nam, de Rupa, Guna, Parikar, y después de Parikar está Seva y Lila. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este manasik seva puede ser realizado después de tener una realización de los asociados de Krishna, de los parikars, y antes de los pasatiempos de Krishna, lila. Entonces, esta particularidad seva está después de parikar y antes de los pasatiempos de Krishna, lila. So it's a common thing that due to misunderstanding, some devotees, they try to do manasik seva serving Krishna in their mind, but here Srila Rupa Jiva Goswami is describing, oh, first you have to realize up to the stage of the associates, and then you can serve internally, because the service is supposed to follow in the footsteps of those associates. If you have no realization of the associates, then your service cannot be anugatyamai, anukulyena Krishna, anushilanam. It cannot be under the guidance of those associates. Entonces, es debido a la mala comprensión de algunos devotos que piensan que ya pueden hacer servicio en la mente este manasik seva. Pero aquí Srila Jiva Goswami está aclarando que primero uno tiene que tener la realización hasta parikar, hasta los asociados de Krishna, antes de poder hacer seva. ¿Por qué? Porque en realidad este servicio tiene que ser bajo anugatya, bajo la guía de los parikars de Krishna. Now, we've established in principle that smaran requires actually all the hearing, chanting, and remembering require shuddhata of the heart, and each of them, hearing, chanting, and remembering, bring about spurti in a sequence. Entonces aquí estamos explicando que estos principios y nos dicen que este smarana, o sea, en realidad, tanto el canto, tanto la audición, el canto y el recuerdo, la remembranza, tiene que haber una pureza shuddhata del corazón. Para, en realidad, cada uno de ellos, el canto, el recuerdo
y el escuchar tiene que darte un esfuerzo, tiene que tener una visión. Now, in defining what is smaranam, the anger of bhakti called remembrance, Jiva Goswami says in Anuchet 275, tatscha manasanusandhanam. Smaranam, the anger of bhakti smaranam, is called manas anusandhanam. Entonces, aquí, de acuerdo a este número de Anucheda, el 275, Srila Jiva Goswami está diciendo que esta anga del bhakti, este miembro del bhakti smaranam, o el recuerdo, se le llama manasa anusandhanam. So, we're addressing this because in our own language, when we hear the word remembrance, then that's a natural thing. We do it all the time. We remember things. But that is material memory. Here, we're not talking about material memory. We're talking about an anger of a self-manifest anger of bhakti, which is the vilas of Swarup Shakti, the play of Krishna's internal potency. Entonces, cuando mencionamos esta palabra recuerdo o esta remembranza, en realidad todos hacemos esto diariamente. Es algo, una función natural, pero es cuando, en nuestra vida, esta función natural es simplemente a través de una memoria material. En cambio, cuando hablamos sobre Smaranam, ¿qué quiere decir? Smaranam es la remembranza de este, es un miembro del Bhakti, que es automanifiesto debido al vilas del Swarup Shakti, es decir, debido a la potencia interna de Krishna. Now, manasa anusandhanam, manasa means by the mind, and anusandhanam means a search or investigation. Entonces, este término que es manasa anusandhanam, manasa quiere decir por la mente y anusandhanam quiere decir investigación. So, for example, if you just try to visualize something, then you are creating that form in your mind. But smaranam is the investigation of something which is already there. Entonces, por ejemplo, cuando tú tratas de visualizar algo, tú estás creando una forma, ahí estás visualizando una forma. En cambio, el smaranam es la investigación de algo que ya está dentro tuyo. So there's a difference between a type of new age creative visualization and the anger of bhakti, which is called smaran. Entonces es algo muy diferente esto de la new age, de la nueva era que crea algo a través de la visualización, muy diferente de lo que es smaranam, es decir, de la investigación interna. So the reason why smaran is the third anger of bhakti is because by hearing, then when the heart is pure, the spurti of Krishna will come into the heart and it will leave a samskar, an impression. Then when you chant, then that impression will come again. And when you focus your mind and inspect that impression, then that is called the smaranam. Entonces, ¿por qué se dice que smaranam es la tercera anga del bhakti? Porque primero uno escucha en el corazón puro, y de ahí nace un esfurti, es decir, y este esfurti crea un samskara, es decir, crea impresión en el corazón, y cuando cantamos, esta impresión se manifiesta, y lo que hace la mente es concentrarse y dirigirse a ese samskara, a esa impresión. A eso se le llama smaranam. Es decir, que el samskara, la impresión, nace de ese sfurti cuando cantas puramente con tu corazón puro. So, in smaranam, either we are searching out within our heart, investigating with the mind the impressions of a realization that came from shravanam and kirtanam, or we are because Jiva Goswami said we should do kirtan along with smaran. So as we're doing kirtan, it produces a spurti and the mind is investigating and examining that spurti. So these are
the ways smaran can take place by itself, or as Jiva Goswami Pad is recommending, smaran and kirtan should go on side by side. Entonces, smaranam es esa búsqueda dentro del corazón, es decir, de a que a través de nuestro canto ha surgido un esfurti en nuestro corazón. Entonces, ese esfurti, la investigación que hace la mente de ese esfurti, porque ese esfurti deja impresiones, samskaras en el corazón, esa investigación de ese esfurti es lo que se llama el smaranam. Y esto puede ser, como dice, ya sea independientemente o como dice Srila Jiva Goswami, puede ser hecho con smaranam y kirtan, es decir, ambos, yendo juntos, ambos, smaranam y kirtan, para hacer esta investigación de este esfurti en el corazón. Mm-hmm. Now, since the shuddhata, shuddha antakaran, the pure chitta is required even to do namsmaran, now let's look very closely and scientifically at the meaning of a shuddha antakarana. Entonces, se dice que este shuddhata antakaran, es decir, la purificación, la pureza de la chitta, es necesario para realizar este nama smaranam. Ahora vamos a explicar qué significa la pureza del antakaran. This has been defined, explained very beautifully by Lord Kapila Dev to his mother Devahuti in the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 26, verse 22. Entonces, para explicar cuál es la pureza de Shuddha Antakarana, el señor Kapila Dev ha explicado a su madre Devahuti en el Srimad Bhagavatam, en el canto 3, capítulo 26, verso 22. There he has stated, swachatvam avikaritvam santatvam iti chetasaha vriti bi lakshanam praktam yathapam prakritihi para. As you know, in the beginning of the creation, there is a prakriti. It is just prime matter, potential energy. And the three gunas, sattva, raja, and tamas, they are in equilibrium. So nothing is manifest in that prakriti. Como ustedes saben, al comienzo de la creación existe este prakriti, ¿no? Esta potencia, esta energía potencial de creación. Entonces, ahí existe en equilibrio lo que son las gunas, sattva, rayas y tamas. Está en equilibrio y no está creado nada todavía. Mm-hmm. So, it is the glance of the Supreme Lord, or his Kriya Shakti, which destabilizes the equilibrium of Prakriti, and all the elements then manifest from Prakriti one by one. Entonces, es la mirada del Señor Supremo, es decir, su Kriya Shakti, la que desestabiliza el equilibrio de estas gunas, de sattva, rayas y tamas, y a partir de este desequilibrio nacen todos los elementos. Hmm. So, the very first element that manifests is called Mahatattva. Entonces, ese primer elemento que se manifiesta se llama Mahatattva. Mm-hmm. And it is... because the three gunas are never fully separated, there is no pure sattva in this world, but it is the most pure manifestation of a sattva gun that is among all the elements, the evolutes of Prakriti. Entonces, el primer elemento es el Mahatattva, pero como en este mundo no podríamos decir que hay un sattva guna completamente puro, vamos a decir que este elemento es lo que más se aproxima a la pureza. Mm-hmm. Then, when the rajagun appears, then the next element comes is called sutra tattva, that is the universal prana. Entonces, cuando se manifiesta el Raja Guna, entonces su elemento que se manifiesta de este Guna se llama Sutra Tattva. ¿Qué quiere decir? El Prana Universal.
Then the portion of the Mahatattva that is tamasic manifests, it grossifies, it condenses, it solidifies into the element of ahankar, ego. Entonces, aquella otra porción tamásica, tamas, de este Mahatattva, es lo que grosifica, lo que condensa, lo que solidifica ese elemento, se llama ahankara. Mm-hmm. Then, from the portion of ahankara, which is has a little more sattva in it, relatively more sattva than the rest, comes the element of manas, mind. Y entonces, de este ahankara, también tiene una porción que es sattva, vamos a decir que de ahí viene la mente, surge el elemento a la mente. And from the rajasic portion of ahankara, the relatively more rajasic portion of ahankara, comes the buddhi, intelligence. Entonces, de la parte rajásica, relativamente más rajásica del ahankar, nace buddhi, que es la inteligencia. Now, all these elements are present in our individual shukshma sharira, subtle body. Entonces, todos estos elementos están presentes en nuestro cuerpo material, shukshma sharira. The portion of the mahatattva, which is in our own subtle body, in the individual, is called the chitta. Entonces, aquella porción de sutil, de mahatattva, que está en nuestro cuerpo individual, se llama chitta. And of course, when that chitta becomes contaminated by rajas and tamas, then the contaminated chitta is manifest as pran, ego, that ahankar, buddhi and manas. Y entonces, cuando esta chitta se contamina por la acción de rayas y tamas, entonces surge a partir de ahí el prana, el ahankar, ego, buddhi, inteligencia, manas, mente. Mm-hmm. So, our subtle body has four elements, that is chitta, and then the ahankar, buddhi and manas. They are the four elements, and what is moving them, that is the prana or the sutta tattva, those are the components of the subtle body. Entonces, los componentes de nuestro cuerpo sutil son cuatro. Es la chitta, es ahankar, que es el ego, buddhi, que es la inteligencia, y manas, que es la mente. ¿Y qué es lo que mueve a ellos? Es el sutra tattva. ¿Qué quiere decir? El prana. Mm-hmm. So, but even though there are four elements plus prana in the subtle body, we can really say that the one element is there, that is chitta, and the other three are contaminated chitta or grossification of chitta, the chitta polluted by the touch of rajas and tamas. Entonces, aunque decimos que existen estos cuatro elementos más el prana dentro de nuestro cuerpo sutil, vamos a entender que en realidad la chitta, que de este elemento que es la chitta, surge la que es la grosificación, la condensación, los demás otros elementos. Es decir, que por la contaminación de la chitta es que los otros elementos se van grosificando, y esta contaminación de la chitta es por rayas y tamas. Mm-hmm. So, even though all those four elements plus prana taken together, they are together called the antakaran. But the shuddha antakaran means chitta, because the other elements are ashuddha, impure. Understand? Is it clear? Yes. Entonces, antakaran va a ser estos cuatro elementos más el prana, que es nuestro cuerpo sutil. Pero cuando se habla de shuddha antakaran, solo se refiere a la chitta. ¿Por qué? Porque los otros elementos solo son la contaminación de la chitta. So, now you understand the meaning of a shuddha antakaran. Though the antakaran is the whole subtle body, but because the manas of buddhi and ahankar are the contaminations of chitta, therefore the shuddha antakaran refers to the clean chitta, uncontaminated chitta.
Aunque nuestro cuerpo sutil está es llamado este antakaran de estos cuatro elementos más el prana, en realidad cuando se habla de la pureza del antakaran, solo se refiere a la pureza de la chitta. ¿Por qué? Porque los demás elementos son, son contaminaciones de la chitta. Entonces, cuando se habla de shuddha antakaran, es solo la pureza de la chitta no contaminada. Now, here in the third canto 26-22, Kapil Dev is describing the qualities of the shuddha antakaran o chitta. Y entonces aquí el señor Kapila Dev en este canto 3.26.12 está explicando las cualidades de este shuddha antakaran o la chitta. So first he says swachatvam. It has the chitta has the quality of swachatva, that is means purity. Entonces, aquí en esta primera cualidad de la chitta es swachatam. Swachat quiere decir pureza. And it has the quality of avikaritvam, that means it is unchanging. It is not oscillating. Having vikar, it is not undergoing transformations. Y tiene esta otra cualidad que se llama avikaratvam, que quiere decir que no oscila, que no tiene transformación. And the third quality of the chitta, shuddha chitta, is shantatvam, peacefulness. Y la tercera cualidad que tiene una chitta pura es shantatvam, que quiere decir paz. So these words of purity and non-transformation and peacefulness, they're very, very vague in English or in Spanish. So our acharyas like Sridhar Swami and Srila Vishnuacharya Thakur, they're giving some exact definitions of these characteristics in their commentaries. Estas palabras, estas tres cualidades o palabras que se ha mencionado como pureza, como no transformación o como paz, pueden ser vagas en el lenguaje del inglés o del español, pero han comentado Sridhar Swami y también Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur dando mayor explicación sobre estas palabras. So, what is the meaning of swachatvam, the quality of purity? Sridhar Swami and Srila Vishvanatha Thakur, they say Bhagavad Bimba Grahitvam means the ability to catch the reflection of God. Entonces, en la explicación que dan de esta cualidad de Swachatam, ¿qué significa? Da Sridhar Swami y Srila Vishwanatha Chakravarti se refieren a Bhagavad Bimba Grahitvam. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de capturar el reflejo de Dios. Grahitva means the capacity to receive, and bimba means reflection. So Bhagavad Bimba Grahitvam. Entonces, grahitvam significa la capacidad de recibir, de capturar. Bimba es el reflejo, la reflexión, y Bhagavad. Yes, that's a wonderful thing. That means that you have such a capacity that if your mind is very peaceful and you are absorbed in chanting, then the form, beautiful, smiling face of Krishna will reflect in your chitta. Krishna has made us in this way. Entonces, esto es algo muy hermoso porque significa que tú tienes la capacidad, cuando está tu mente tranquila, cuando tu mente está en paz, tú tienes esta capacidad de reflejar en tu chitta a la forma de Krishna. Entonces, Krishna nos ha hecho de esta forma. Now, what is the meaning of the second quality, avikaritvam, that it is without transformation? Entonces, ¿cuál es la segunda cualidad que es avikaritvam, avikaratvam? ¿Qué quiere decir? No hay transformación. That means lai vikshepa rahityam, being free from the sleepiness and distraction. So if you are chanting and you're feeling sleepy or your mind is wandering here and there, you can understand that your antakaran is not a shuddha.
Entonces, en esta segunda característica de Abhikaratvam, no transformación, ¿qué quiere decir esto? Que tú estás libre de el dormirte y de la distracción. Entonces, si tú te estás durmiendo, te distraes o tu mente está divagando de aquí a allá, puedes darte cuenta que tu chitta no está limpia, que no está pura. Now, the third characteristic, shantatvam, peacefulness. What does that mean? It means... Y la tercera característica que es shantatvam, que significa paz. ¿Qué significa paz? Yeah, so it means rag adi rahityam, being free from attachment, etc. So rag means rag, dvesh, abhinivesh, that is the attachment and aversion and absorption in worldly things. So if we are not attached to anything or anyone or any ambition or worldly object, then it could be understood that the antakaran is shuddha. Entonces, ¿qué significa esto de estar en paz en esta característica de shantatvam? Significa que uno está libre de raga, dvesha y abhinivesha. ¿Qué quiere decir raga? El apego, o dvesha, la aversión, o abhinivesha, la absorción. Entonces, si tú sientes que estás desapegado de cualquier cosa, de persona, ambición o cualquier cosa material, entonces puedes entender que tu chitta está purificada. So Srila Vishnu Thakur, he said, it's just like if there's pure water, it's very still and very sweet also to taste. So in the same way, the chitta, which is pure, is very still and peaceful. But if water becomes polluted by something, then it becomes full of foam and waves. So in the same way, our mind becomes polluted by attachment to the inferior, lower evolutes of prakriti, the other material elements, especially the sense objects. Entonces, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur está diciendo que cuando el agua está pura, está quieta, está en equilibrio, e incluso es dulce para tomarla. Pero cuando el agua está contaminada, entonces podemos observar que puede haber cierta oscilación u olas, y también puede haber ciertas espumas, que está contaminada el agua. De la misma forma, nuestra mente, cuando está contaminada, tiene apegos a elementos inferiores de la prakriti, especialmente a los objetos de los sentidos. So, it is with this in mind that our Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Darpana Marjanam, the Sankirtan, all glories to the Sankirtan. The first action of this Sankirtan is Chaito Darpana Marjanam. It cleans the mirror of the chitta. So all these concepts have been summarized by Chaitanya Mahaprabhu in the first half of the line of the first verse of Shikshastakam. Entonces, es por esto que nuestro Chaitanya Mahaprabhu ha resumido en la primera línea del Shikshastakam, que es Chaito Darpana Marjanam, para poder hacer Sankirtan, es decir, que se debe limpiar primero el polvo del espejo de la chitta. As we have heard, the clean chitta has the quality of Bhagavad Bimba Grahitva to catch the reflection of the Lord. So now we're going to explore various different places in the scripture where the realization of Krishna or remembrance of Krishna has been described as a state of not imagination or visualization, creative visualization, but rather as a genuine reflection within the mind of the Absolute Truth, Sri Krishna himself. Entonces, como hemos visto, cuando hay una chitta limpia, pura, tiene esta capacidad de Bhagavad Bimba Grahitvam. ¿Qué quiere decir? Que puede capturar el reflejo de Dios. Entonces, vamos a examinar en relación a eso, de recordar a Krishna. Vamos a ver en otras escrituras cómo es que este estadio de...
de recordarlo, de que se refleje en la chita, no es algo imaginario a través de una visualización, sino que vamos a ver de la forma genuina cómo se refleja en la chita del devoto. Mm-hmm. And we want to introduce another idea at this point that is very important, and that is the concept of abhas. Y también vamos a introducir otro concepto aquí importante que es abhas. Abhas means a semblance, and it can also mean reflection, because the reflection of object is its resemblance. Entonces, este abhas puede ser entendido como una semblanza o como el reflejo, porque cuando el objeto refleja algo, entonces tiene como una sombra, una semblanza. So, in the stage of sadhana bhakti, there is realization, but this realization is not directly realization of Krishna, but it's the realization of abhas, the reflection of Krishna in your chitta. Entonces, cuando nosotros estamos practicando sadhana bhakti, existe una realización de Krishna, es decir, una experimentación de Krishna, pero este es abhas, es la semblanza o la sombra, no es una experimentación directa de Krishna, sino Krishna reflejado en tu chitta. Because some people think that first you have to imagine and then the imagination will turn into realization. But actually, no. When a person is chanting without offense, they have a genuine realization, which is an abhas, and then the abhas becomes a sakshat. That means direct. Entonces, ¿por qué las personas piensan que solo a través de una imaginación uno puede realizar a Krishna, a través de solo una imaginación? Pero cuando uno está realizando el canto del santo nombre sin ofensas, entonces esto se va a dar como una base, es decir, Krishna reflejado en tu corazón, en tu chitta, y luego para pasar a ser sakshat, es decir, de una forma directa, la experimentación. So you can see what we're doing here very meticulously is we are discriminating between a sentimental idea of sadhana and actual genuine sadhana bhakti. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es hacer una discriminación profunda de lo que es mero sentimentalismo al realizar sadhana con una genuina práctica de sadhana bhakti. So, to illustrate this example of Bhagavad Bimba, the reflection of the Lord, the experience of the abhas, the reflection of the Lord in the stage of sadhana, and the direct realization of the Lord in the stage of bhav and beyond bhav. That is illustrated by a very important verse spoken by Lord Shiva in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, chapter 3, verse 23. Satvam vishuddham vasudeva shabditam yadiyate tatra pumam apavritaha satve cha tasmin bhagavan vasudevo yajakshujo me namasa vidhiyate. Ok, entonces, en este verso de Srimad Bhagavatam, que es el canto 4, capítulo 3.23, aquí el señor Shiva, a través de este verso, va a ilustrar lo que se refiere a este Bhagavad Bimba, es decir, a esta reflexión de Dios, a través de una experiencia abhas, es decir, de la semblanza, y de lo que es una experiencia directa del Señor Supremo, que es bhav, bhav y más allá de eso. So, in this verse, Lord Shiva is saying that I am always engaged in offering my obeisances to the Supreme Lord, who is the unveiled in the state of Vishuddha Sattva. Entonces, aquí el señor Shiva está diciendo, yo siempre estoy ofreciendo mis reverencias al Señor Supremo, quien no está revelado en este Vishuddha Sattva. Mm-hmm. And the state of Vishuddha Sattva is known as Vasudev. So the Supreme Lord is known as Vasudev,
That means Vasudev, the Lord who is revealed or unveiled in the state of Vasudev or Shuddha Sattva. Perdón, entonces aquí, ¿qué está diciendo el señor Shiva? Está diciendo que él ofrece sus reverencias a este señor supremo, quien es revelado en el Vishuddha Sattva. ¿Qué es Vishuddha Sattva? Es también conocido como Vasudev. Entonces, Vasudev quiere decir aquel señor revelado, manifestado en ese So just sattva. To clarify that, the state of Vishuddha Sattva, that is beyond the gunas, the transcendental state, it has nothing to do with material sattva. That is Vishuddha Sattva, is known as Vasudev, that's V followed by a short A. And then the Supreme Lord is known as Vasudev, V followed by a long A. It means that Lord who is unveiled in the state of Vasudev. So Vasudev is revealed in the state of Vasudev, Vishuddha Sattva. Is it clear? Yes. Yeah. Entonces, aquí vamos a aclarar esto. Este estado de Vishuddha Sattva va más allá de cualquiera de estas gunas. Es más allá. Y ese estado de Vishuddha Sattva, que va más allá de estas gunas, se llama Vasudev. Pero el Señor Supremo es conocido como Vasudev, es decir, una A larga. Y este Vasudev significa que es el Señor Supremo revelado en este Vasudev, es decir, en este Vishuddha Sattva. Mm-hmm. Now, in the commentary to this verse in Bhagavad Sandarbha, there it is said, Prakritam Sattvam Chet Tahi Tatra Pratipalam Eva Vasiyate. The meaning is this, that Mahadev, Lord Shiva, is now further clarifying how Vishuddha Sattva is the function of Swarup Shakti, the internal potency of the Lord. He's clarifying that by using in this verse the word apavrita, which means unveiled. Entonces aquí se explica, se clarifica más en este Bhagavad Sandarbha. Se dice que el señor Shiva está explicando, clarificando lo que significa este Vishuddha Sattva. Este Vishuddha Sattva es el Swarupa Shakti, la potencia interna, que está explicada bajo esta palabra que es apavrita, que quiere decir unveiled. Revelado. Like this. He is a veil and unveiled. Es decir, así tapado y ahora está descubierto, revelado. So the Srila Jiva Goswami Pada is raising this question, that if in the state of Vishuddha Sattva, that is in the stage of Bhav, a person sees the Lord unveiled, what does it mean to see the Lord veiled? What could that mean? Entonces aquí Srila Jiva Goswami está haciendo esta pregunta y dice, bueno, si uno está percibiendo al Señor revelado en esta Vishuddha Sattva, ¿qué quiere decir en Bhav? Es decir, que ve al Señor revelado. Entonces, ¿qué significa no ver al Señor? Es decir, ¿qué significa no ver al Señor no revelado? So he's saying, explaining, Prakritam Sattvam Chet. If the form of the Lord is seen, Tahi Tatra Pratifalam, reflected in Sattva Gun. So the Sattva Gun, highest manifestation of Sattvagun is a chitta. So if the form of the Lord is seen reflected in the chitta, then that is the abhas. That is the reflection of the Lord, and that is called the avrita, a covered form. And then there is apavrita in the stage of bhav. So in the stage of sadhan, you can see Krishna reflected, and in the stage of bhav, you can see Krishna directly. This is the meaning. Entonces, la respuesta es que el Señor, la forma del Señor puede ser vista dentro de este sattva guna. ¿Cuál es el elemento más puro de este sattva guna? Es la chitta. Entonces, el Señor puede ser reflejado en la chitta, pero a esto se le llama, esto es el abhas, es decir, la semblanza, es decir, la sombra de la forma del Señor reflejado, puede ser de una forma
abritam, es decir, descubierta, pero cuando es apabritam es que ya está en bhav. So tatascha darpane mukasyeva. Oh, it is just like seeing a face reflected in a mirror. Es como ver un rostro reflejado en el espejo. So those who are in a very high state of sattva gun and they're doing uttama bhakti, they see the reflection of the Lord in their chitta, chaito darpana marjanam. And when they get to the stage of bhav, then the chitta melts and they see Krishna directly. Because bhav is the melting of the chitta. Ruchi bis chitta masrinya. Entonces, la explicación es esta. Aquellos que están en estadios elevados de sattva guna, están practicando este uttam bhakti, entonces el Señor se refleja en su chitta. Now, the question may come. Is this experience of the reflection of the Lord in the chitta, is it very intense? Or is it not so powerful? Entonces, para continuar, entonces aquí estos devotos que están practicando Tam Bhakti, el Señor se refleja en su chitta y cuando van progresando y entran a Bhav, significa que la chitta se ha derretido y entonces tienen una percepción directa al Señor Krishna. Entonces la pregunta es aquí, ¿ese reflejo del Señor en el corazón, en la chitta, es intenso o no? Obviously, directly seeing Krishna is very intense. But what about seeing Krishna in the chitta? How powerful is that? This is the question. Entonces, obviamente, percibir a Krishna, ver a Krishna directamente es intenso. Pero este reflejo de Krishna en la chitta, en el corazón, ¿es intenso también? Esta es la pregunta. So, in answer to that, we can look at the Brahma Samhita, verse 42. Entonces, en respuesta a esto, podemos ver el Brahma Samhita en el verso 43, 42. Ananda chinmaya rasatmataya manasu ya praninam pratipalam smaratam upetya lilayitena bhuvanani jayatya jasram govindamari purusham tamaham vajami. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates over all the three worlds. Entonces dice, yo adoro a Govinda, cuyas glorias dominan a todos los mundos. And how does his glory dominate all the three worlds? By being reflected in the mind of the devotees who are doing smaran. ¿Y cómo es que estas glorias que dominan los tres mundos están reflejados en la mente de aquellos devotos que realizan smaranam? He is reflected there as a transcendental entity who is the embodiment of ever blissful cognitive rasa. Entonces, él está ahí reflejado como su identidad trascendental llena de bienaventuranza. So, Srila Jiva Goswami gives a beautiful commentary on this verse of Brahma Samhita. Srila Jiva Goswami da un hermoso comentario sobre este Brahma Samhita. He says, Praninam manasu pratifalam sarva mohana swangsa churita paramanu pratibimbataya kinchit udayan apismaratam. So beautiful. He says that if the Krishna is a kinchit, that means, only slightly pratifalam, reflected in the heart of the devotee. How? Paramanu pratibimbataya, only by a little atom, a tiny atom of his reflection comes in the heart of the devotee, then that devotee conquers over the three worlds, becomes completely detached from all attractions of this world and becomes victorious in his life. So this is the example. Is the reflection powerful? Yes, just a tiny atom of a little bit of that reflection is enough to make the devotee cross over all the obstacles of this world. So glorious.
Es tan hermoso y tan gloriosa esta explicación que dice que incluso simplemente un vislumbre del reflejo del Señor en el corazón del devoto, es decir, un pequeño átomo muy diminuto de este reflejo, en el corazón del devoto, el devoto puede conquistar los tres mundos, puede lograr ser desapegado y victorioso en su vida. Entonces, la respuesta a la pregunta es que si es intenso, sí, es muy intenso, porque incluso una pequeña partícula diminuta de un átomo reflejada en el corazón del devoto hace que el devoto pueda cruzar los tres mundos. So, sarva mohana swangsa churita paramanu pratibimbataya kinchit. That means only a slight reflection of an atom of a part of his charmingness is enough to conquer the three worlds. Entonces, simplemente un pequeño vislumbre reflejado de un diminuto átomo de el reflejo del Señor, del encanto del Señor, puede hacer que el devoto sea victorioso en su vida. Achá. So, this week we have discussed the topic of first that Nam Prabhu reveals himself to the cognitive faculty of the living being in stages, in a sequence. Entonces, hemos visto que en este tópico que Nam Prabhu se refleja, se automanifiesta por sí mismo en la facultad cognitiva del devoto por estadios, por etapas. And that in the stage of sadhana, that sequence of revelation takes place as an abhas of the form, qualities, and etc. of Krishna reflected in the chitta. Y que ese sadhana que realiza el devoto sea visto en estados, es decir, que se forman como abhas, en una semblanza tanto de la forma, cualidad, pasatiempos de Krishna. And we have shown that this is an extremely powerful experience. There's nothing more powerful than this in all the universe. Y hemos visto que incluso esta experiencia es muy poderosa y no hay nada más poderoso que esto. So now we're coming to the topic of to what degree is the revelation of Nam Prabhu experienced in the various stages of Nishta, Ruchi, Asakti, etc. Y ahora vamos a ver cuál es el grado de revelación del santo nombre en las diferentes etapas de Nishta, Ruchi, Ashakti. Mm-hmm. And we'll give the precise evidence from the acharyas of the degree of revelation in each stage. Y vamos a dar la explicación de los acharyas precisas sobre el grado de revelación en cada uno de estos estadios. And that will come in part 5 of this series. Y eso vendrá en la parte quinta de esta serie de Namatattva. So all of you students, you're very serious students, note all these things down, look up the references in Shastra, and try to, after hearing, deliberate upon this subject, and gradually, by the mercy of Guru and Gauranga, all this Bhakti Tattva and Nam Tattva will become clear to you. Y entonces, así ustedes son estudiantes serios, escriban esto, busquen referencias en las Shastras, y después de escuchar y deliberar sobre estos tópicos, por la misericordia de Guru y Gauranga, entonces ustedes van a ir entendiendo lo que es Nam Tattva, Bhakti Tattva.